Si escribes Illuminati al revés, ItaniMuli, en la casilla de Google verás que el primer resultado es la página de Lanza, Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El mismo efecto si escribes en la barra de direcciones ItaniMuli.com, ItaniMuli.org y ItaniMuli.net. ¿Tiene algo que ver Lanza con los Illuminati? Yo diría que nada en absoluto. Estamos ante otro Google Bomb como el famoso Desigual Ladrones, que tan mal le sentó en su día a la Sociedad General de Autores, aunque acontecimientos posteriores le hacen a uno pensar que quizá aquello era una sentencia más que una campaña. ¿Cómo se hace un Google Bomb? Es muy sencillo. Solo tienen que juntarse unos cuantos autores que tengan una página web y poner un enlace con este formato. El algoritmo de Google le dará peso a ese enlace y cuando se busque por la palabra o frase deseada, la primera ocurrencia será la página que se quiere atar. Han ocurrido muchos Google Bonds desde que Adam Mattes publicó un artículo en el que explicaba cómo burlar el algoritmo de búsqueda de Google, para dar peso a las páginas que se pretende dar más relevancia. Aparte del Skywall ladrones, otros casos famosos fueron los que enlazaba el término, Fracasado miserable con George W. Bush, bufón con Silvio Berlusconi o más malo que Satan en persona con la web de Microsoft. Respecto a este último, existe una anécdota muy interesante. Ocurre que cuando Microsoft actualizó su buscador MSN Search para incorporarle un motor de búsqueda propio, a modo de vendetta el primer resultado que aparecía al poner esa misma frase era Google. Aunque Google ya se ha protegido de estos Google Bombs, variando su algoritmo de búsqueda, todavía se puede burlar utilizando técnicas más refinadas, ver enlace de la wiki en referencias. En concreto al caso de Titanimuli se consigue redireccionando a Lansa todo el tráfico que proviene de los tres dominios mencionados arriba. Estos tres dominios tienen un mismo propietario, John Fenley. Esto parece que es suficiente para que Google asocie el este texto con Lansa. ¿Y quién es ese John Fenley? Otro bromista más. ¿A quién le importa?